Me llamo Juliana Porfiria Peña García, el caserío de Lagunas. Fui nacida el año 1956, un 16 de febrero. Y el otro día subo unas cartas a los dirigentes que ya van a hacer trabajo. Y entonces las rondas, pues como aquí somos como 31 caseríos y se reunieron toditos caseríos en un sitio que se llama Azuril, y donde querían ahí especialmente meterse. Y dice que habían dejado unos muros allí y nosotros las rondas los vimos y los tumbamos los muros. Entonces ahí se reunieron toda la gente y dijeron que ahí estamos para defender donde ellos quieran meterse, no los vamos a dejar. Y de ahí se han quedado tranquilos. Y por eso, como digo, siempre hay amenazas, pero gracias a Dios por las organizaciones de las rondas y las comunidades, no nos dejamos. Ahí estamos defendiendo. Sí hay amenazas, hay rumidos que está vendida nuestra viuda, está vendida todos estos terrenos, pero siempre con la defensa del medio ambiente y todos las rondas campesinas, gracias a Dios, acá en la provincia de Huancabamba estamos organizados. Yo soy también de la directiva de la provincia y estamos organizados y gracias a Dios ahí estamos defendiendo nuestras aguas, nuestras tierras. Porque yo sé que al darse la minería ya no habrían plantas para poder curar. Y a nosotros los curanderos, y no solo yo, hay mucha gente que tiene la cualidad de curar, no le conviene. Por eso ni una lucha, ahí estamos de todo, curanderos, no curanderos, ronderos, no ronderos. Estamos aptos para defender. Hierba también curandera, mira. A ver, muéstrale tuya, que lo conocí. Esa se llama cola de caballo. Es muy buena esta hierba, que es hasta contra del cáncer. Penca es curandera. La penca también sirve para tomar, para la infección, inflamación que tenemos adentro. De riñón, del corazón, la tunita. Una vez para el ombliguito cuando está para salirse, ahí le ponen la botoncita.
Esta plaza, hijita, la verdad de las cosas, que la yantamita tiene mucha propiedad de curación. Por ejemplo, ayer esas hojitas, pues así, la agarran y es pegadiza, ¿ve? Y cierto, el ombliguito cuando no quiere sanar, le agarran una pluma de gallina y le queman y le ponen acá, así. Y le ponen azul. Y listo. Y ahí ya se va curando del ombliguito. Se llama chinchín. También es bueno para la fiebre amarilla. Da unas pepitas. Ese es para comida de los animalitos. Aquí está el machito. Hay machito ahí, ¿no? Sí, creo. Esta. ¿Se puede ver? Perdón. Espérate. Para la infección, para cualquier infección, este matito es muy bueno. Es una planta muy buena. Entonces, aquí están las farmacias. Ven como que aprendes. Como tu pelo, ya. Ahorita vas a hacer entonces una trenza igual pelo, ya. Listo. Va. Ya sos una agricultora. Aprendes a trenzar. Ahí sí, ya se va la candela. En la cocina, ¿ya? ¿Quieren ver ustedes aprender ya? Listo, vengan acá. Por ejemplo, aquí es la candela, ya se amarra arriba para el chamusco, que no lo queme, y ahí planta, ya protege. Que el calor de la candela le protege para que ya el maicito ya no se chamusque, que llamamos acá la planta, entonces ya planta y ya crece el producto. Así se. A sacar ahorita ya. Vela la Clarita.
esta hierba para hacer una buena curación. Este es un San Pedro, que se llama guachuma, también le dicen. Este es para hacer cualquier curanderismo. Por ejemplo, en cuanto a una enfermedad, en cuanto para un florecimiento. En primer lugar, tiene que ser la guachumita. Y con la bendición de Dios, pedirle a Dios que nos alumbre para que la guachuma, como se llama, que nos agarre, para poder ver, escuchar y poder hacer lo que uno tiene que hacer con esta guachumita, con el paciente. Y la guachuma tiene que ser, hay guachuma no mala, como que son arrancadas. Hay unas guachumas arrancadas que a veces las arrancan por A o por B, las queman. Para cocinarlo tiene que ser mucho con cuidado. Y ese es que ya no nos agarra, como llamamos. Ya no nos hace ver nada. Según como sea la guachumita buena, a veces rápido nos comienza a dar calorías. Y ahí comienza ya como dicen, a así emocionarnos. Para que ya se comienza a ver. A ver cualquier cosa que se nos presenta, ¿ves? Buenas y malas. Ya lo demás, ya pues acompaña, ya que se acompaña con sus con más hierbitas, con sus aguas. Ya se acompaña, pues. Ya si el que tiene su mesita, ya pues con su mesita. Y el que no, pues así nomás. Yo desde joven, desde niña me ha gustado, que tuve unos tíos maestros, dos tíos, y ellos siempre tomaban porque mi mamá, mi papacito eran enfermos, y ellos tomaban pues, y yo los veía, pero a mí me nacía el aprender, yo los veía como picaban, yo los veía qué hacían. Y entonces mis tíos, como un poco he sido también inquieta y era chochera de mis tíos, me daban también mi San Pedrito. Y entonces desde niña yo veía cositas, pero niña, nada que ver, solamente así cuando había curanderismo me apegaba así. Pero yo veía, escuchaba cualquier cosa, pero nunca lo decía. Ahí ya se agarra la ollita. Se le sirve agüita ya. Una vez que ya, ahí se le sirve la agüita. Aquí ya se le sirve la agüita. Esta cabecita, también se va y se siembra en la tierra. Y de aquí sale la producción de San Pedrito. Sale varitas, y allí ya tenemos para seguir tomando el San Pedrito. Pero gracias a Dios con el San Pedrito mismo es el que nos dirige qué tenemos que hacer en la buena y en la mala. Con su agüita y con su tacita, por si al caso quiera regarse, no se deja, porque si se regó, ya se arrancó el remedio, ya no servía.
así se para, se cocina, que hierve unas 3 horas. Y ahí ya está. Que se me viene. Digo, amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Lejos de mi lado, ¿con quién andarás? Lejos de mi lado, ¿con quién andarás? No puedo perder un amor que amé, no puedo perder un amor que amé. Lejos de mi lado no puedes estar. Así, así es mis tonadas que canto. Y de acuerdo que San Pedro a veces nos emociona. Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Amor de mi vida, ¿dónde estarás? Lejos de mi lado, ¿con quién andarás? Lejos de mi lado, ¿con quién andarás? No puedo perder un amor que amé, no puedo perder un amor que amé. Lejos de mi lado no puedes estar.